Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium. Desde Draken Sun Online, servidor de Y vamos a continuar por aquí con, con las misiones que teníamos. Tenemos que derrotar a 150 Saidakans para hacer un. O Saidakwans. Es que no sé cómo se dice. Pero... Es que me da poco igual. Personajes nuevos, y ya está. Eh, tenemos que. Que bueno, que básicamente, o sea, hacernos con un disfraz para que noten una llavecita. Vamos a salir un poquito de ahí porque parece que me están dando un poco en el hocico. No. Hace bastante daño, tío. La, la, el crit este que lanza. Me ha tocado un poco lo que viene siendo la moral. Y la vida. Sobre todo la vida. Me sorprende, macho, que ahora cuando mueren estos, no lancen automáticamente. Eh... eh el, el daño. O sea que, que. Normalmente cuando matabas a un campeón se generaba como un área, ¿no? Y con estos no está pasando. De hecho, no me ha pasado todavía con ninguno de los, de los ca campeones. Bueno, campeones, élites. Élites. Tampoco creo que sean élites. No sé, son como. un poco mejorados, pero tampoco. Tampoco los estoy viendo como élites. O por lo menos se les mata bastante, bastante fácil. No. ¿Ves? Esto es un. Un supuesto élite. Tiene daño. Igual. O sea, vamos a ponerle eso ahí. Venga, tira para atrás, anda. O sea, tiene el mismo daño y se le mata un. Pues prácticamente igual que uno normal. O sea, no sé. Están como marcados como especiales de alguna manera. No sé si es que luego después habrá alguna misión. Porque aparte hay un huevazo. O sea, pero un huevazo. Y por cierto, en este vídeo es bastante probable que tengamos que ir a, a jugar un PvP, ¿vale? Os lo aviso ya. Vale, ese por ejemplo sí que sí que estaba un poquito más tochete de lo normal. Porque ese sí que me, sí que me ha picado cuando me ha dado. Vale, pero yo qué sé, na, nada fuera de lo normal. Mismo sonido del evento de esencias. O sea, no sé. Yo digo que todavía no quiero. No quiero conjeturar, no quiero sacar un, una conclusión prematura del evento, bueno, del evento, de la expansión. Eh, quiero jugarlo un poco más, quiero verlo Y a partir de ahí, pues ya podré empezar a decir, pues, esto eh, me gusta o esto no me gusta, etcétera. Eh, no quiero, no quiero de pronto decir, ¡Ah, esto es una mierda o, o, o me encanta o no sé qué Porque, eh, como todo, pues habrá cosas que ten, tenga que pasar un poco de tiempo antes de, de notar si realmente me, me convencen o no me convencen Sobre todo, por ejemplo, el caso de las gemas estas nuevas Hasta que no consiga unas cuantas gemas, eh... Pues no podré decir si realmente me gustan las nuevas gemas O no me gustan, por ejemplo eh, No puedo decir si los mapas están bien o no están bien Porque de momento solamente he visto el mismo mapa Entonces tampoco puedo Puedo hacer un, un juicio Al respecto O no estaría bien hiciera un juicio al respecto Porque sería, no sé Es como verle el rabo a la lagartija Y querer decir directamente Todo Sobre el animal Y no es posible, ¿vale? O sea, estoy viendo un poquito todavía. Así que vamos a esperar un poco antes de hacernos juicios prematuros. Y a valorar. Lo bueno que tiene es que mientras tanto estamos completando, pues. Lo malo que tiene, pues que es repetición. Pero bueno, estamos en Dragon's Sun. Eso, eso contábamos con ello. No se caracteriza por, por la inmensa variedad. 3 de 10. Los cofres vuelven a salir. Voy otra vez hacia el cofre del principio, de hecho. Y es un poco como que te obliga a estar dando vueltas alrededor de esta zona, ¿no? O me da un poco esa sensación. ¿Eso o es que me lo había dejado ya deliberadamente? Con lo que tendré que volver a entrar al mapa, ¿no? Entiendo. Quieto Un viaje más ¿Me da? Vale, perfecto Me ha dado tiempo ¿Veis? Ahí tengo... Lo que sí que estoy notando es que Tiran bastante de las la joyitas nuevas, ¿vale? Lo cual es bien. No, sí, sí se regeneran, ¿eh? Lo que pasa que, claro, se regeneran Y no todos tienen por qué darte nada O sea Lo típico... Hay una probabilidad No sé cuánto será, será a lo mejor de un 25% O algo así Calculo, así a ojo Porque no puede ser una probabilidad tampoco muy baja Tendrá que ser una probabilidad relativamente alta. Ahora que, como toda probabilidad, pues ya sabéis. Puede que sí, puede que no. Un 1% de probabilidad también toca. Como mi suerte con los mm, objetos de mascotas y todo eso. Las esferas, macho, se me dan de bien. Mm, qué maravilla. Es que las saco todas. Y tengo que conseguir llegar a los 59, ya lo visteis en el último vídeo. Tengo que conseguir 59. Por cierto, se me habrá reseteado esto al entrar. Efectivamente. Al entrar una mazmorra, se me ha reseteado el tiempo. Es que necesito hacerlo porque así os puedo enseñar. Os puedo enseñar el tema de. De una de las, de las joyas esas nuevas. O por lo menos del funcionamiento, porque me dijeron el otro día que eh, esas joyitas eh, divinas y estupendas había que conseguir no sé cuántas para poder hacer una gema definitiva. No sé si eran 100 o algo así. No, no quiero morirme. Vale, perfecto. Tengo aquí pelotas de vida. Tengo unas pelotas por todas partes. Una de pelotas que parece una peli porno gay. Esto. A ver. ¡Oh! Me voy. Vamos al duelo. Tengo que ganarlo. Lo cual dificulta el hecho de que a lo largo de este vídeo podamos conseguir verlo. <laughs> Pero bueno, yo, yo voy a poner todo mi espíritu y empeño, ¿vale? Venga, ahí lo tienes. Espérate que estés de los. de los tocheters, ¿no? Parece ser. Oh, 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 perfecto. Oh, 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 le he ganado una ronda, chicos. ¡Muévete! Venga, déjalo ahí, déjalo ahí un poquito, un poquito, un poquito solo. Oh ¡Sí! Oh. Vale, sí, lo acabo de disfrutar. Lo reconozco. Ay. Normalmente no suele ser tan fácil. Soy el amo del PVP. <laughs> Ay, Dios mío. ¿Cómo puedo ser tan malo, copón? Ay. Venga, vamos para adentro. Vamos de nuevo. Que tenemos que hacernos con el disfraz. Y os voy a enseñar el tema lo de la gemita esa, ¿vale? Que, que era interesante. Es que, al parecer... Bueno, y al parecer. Es que esto es así, ¿vale? Ahora dan eh, estas, eh, estos objetos, ¿vale? La refinadora de gemas, se consume al utilizarlo. Dice, usa la refinadora de gemas para convertir tus gemas normales en variantes más poderosas que solo se encuentran en la región de Guayza, ¿vale? Eso qué quiere decir? Que yo en un momento dado puedo coger, por ejemplo, un gemote, ¿vale? Eh, vamos, vamos a intentar probarlo, ¿vale? A ver, a ver qué tal resulta. Vamos a coger una gema de las tochas y a ver qué nos diga cuánto nos supone a nosotros el aumentarlo, ¿vale? Y vemos a ver las gemas, las más gordas que tengamos. Eh, ¿Cuánto eh, coste adicional nos supondría el hecho de, de mejorarlas? Vamos a ver. Eh, modificar gemas u objetos. Venga, a ver, una, un gemote que tenga por aquí. Esto no tiene gemas, ¿en serio? Tengo un anillo equipado que no tiene gemas. Y tengo espacio vacío y de todo. Qué grande soy, ¿no? Bueno, tenemos este, por ejemplo. Aumento de puntos de vida en 70. Vale, y ahora vamos a ver. Eh, Combinar gemas. ¿Se hará desde aquí? No lo sé. ¿eh? Estoy probando. Si yo pongo uno de estos y si pongo esto, esto no es una gema. Ok, vale, pues entonces. Si no es aquí, me imagino que a lo mejor haciendo clic, clic derecho para usar objetos. Simplemente, o sea, clic derecho y la mejoro. Has intentado refinar a una amatista brillante con una pila de 5 refinadoras de eh, tal. ¿Pero qué ha pasado? Pero necesitas 36. ¡36! ¡La madre que lo parió. Vale, pues ya lo sabéis, chicos. Hace falta un cojón de gemas para. O sea, de refinadoras de esas. Para llegar a algo en la vida de Dragonsan. ¡36! ¡Cobón! Y me acaban de dar 5. O sea, supongamos, por ejemplo, una persona que tenga todo el equipamiento, ¿vale? O sea, todo el equipamiento que lo tenga con los cuatro encajes, ¿vale? No vamos a decir 5, vamos a decir 4, que sería el máximo sin, sin mejorar. Con todas las gemas. O sea, 4, eh, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suponiendo que vaya a dos manos, como yo, ¿vale? 12 por 4, 48. 48 por 36 eh, serían 100... Ciento... Me, me las voy a tirar, tío, pero, 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 un, un huevo. Un huevo. Multiplicar 48 por 36. esos son el número de, de objetitos de esos de mierda que necesitamos. Un huevo. Porque es que si no, voy a decir un número que va a ser irreal y paso. 48. Supongamos que son 50 por 30. Ya serían ya sería 1500, ¿vale? O sea, es una burrada. Una burrada, tío. Que va a haber gemas que las vamos a mejorar simplemente porque las vamos a conseguir de nuevo. ¿Vale? O sea, pero, tío, como quieras mejorar el equipamiento. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ah, vale, que no tenía la habilidad. No, no quiero morir todavía. Al ser posible. Not today. Vale, ya podemos coger por aquí un poquito de vida. Lo cual es bien. Ya está, perfecto. Regenerado. Que no es lo mismo que degenerado, ¿vale? Por si acaso alguien tenía alguna duda. Ahora de pronto es inmortal por estar ahí adentro. Vale. Menos mal que en líneas generales son bastante. Bastante lentos atacando. Con lo que te, te da bastante tiempo a, a pegarles. Antes siquiera de que te haga nada. Ay. Venga. Vamos para allá. Dios, no me da nada, tío. ¡Un librito! Hay que ir a por ese libro ya. A ver, ¿qué dice este libro? Daños críticos más 9,36. Valor de impacto crítico de este objeto aumentado en un 7,04. Daños críticos 28,64. Vaya mierdazo de daño, ¿no? <laughs> no es por nada. No es por nada. Y solo un encaje, macho. Y un 29%. Sí, daños críticos muy bien. Pero valor de impacto crítico. Tirando a... a negativo, ¿sabes? Nada. Podía haber sido. Hubiera sido bonito. Pero. No pudo ser. La magia esta vez no se hizo. Pues decía la gente que iban. Que iba a ser un destrozo, que iba a haber un montonazo de objetos que. que iban a hacer que el equipamiento se jodiera. Bueno, realmente yo hasta ahora lo que he comprobado ha sido. Dios, chicos, pues relajar la raja un poco, ¿no? Que me habéis metido cuatro viajes ahí de golpe. Venga. Pieles de Saidakan 2 de 20. Y llevo matado 78. De pronto he empezado a hacer la misión del manto de nuevo y no me da cuenta. Estoy haciendo una, una nueva misión del manto. Que por cierto no sé si pondrán manto nuevo. Imagino que sí, ¿no? Tendrán que poner un, una nueva desesperación para el jugador. Vale. Y esto fuera también. Maravilloso. Recoge por aquí un poco. Inventario hasta la boca. Es rápido el colega, ¿eh? Vale, venga, vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos. Pues estos 5, evidentemente, o me los guardo y voy acumulando, o no me vale para nada. Fuerza de bloqueo, nein... Daños aumentados en un 2,44. Más 2,49, bueno, para combinar. Daños críticos más 27. Daño test de este objeto aumentados en un 61%. Ya, pero a dos manos. Mister. Más 3,53 a todas las resistencias, no me interesa. Y daño test de este objeto aumentados en un 10,29. Aumento del 8,43 de los puntos de vida. Bueno, los puntos de vida me dan un poco igual. A ver, tenemos en cuenta que lo que son las gemas sirven para perfilar el personaje. O sea, la, las gemas no son... No son... Por sí mismas lo que van a hacer que un personaje sea la leche. O sea, lo que va a hacer que sea la leche va a ser un, un, unas buenas stats, básicamente, del propio equipamiento. Entonces, el hecho de que hayan modificado el sistema de 3 de 20, tío. Qué lamentable. El hecho de que hayan modificado lo que es el, el tipo de gemas y tal, en un momento dado, bueno, yo qué sé. No me dice nada. Lo que sí que me gustaría saber es si ahora en las recompensas diarias... Las gemas que van a dar son gemas de. del Kuaida ese o Kuaifa o como se llame. O van a ser gemas normales. Eso también sería interesante enterarnos. Porque no es lo mismo una cosa que otra. Madre mía. Gracias por las monedas. Pero qué tal si me vas dando los objetos de misión. Que quisiera terminar las misiones en un capítulo. O sea, estas al menos. No, no tener que hacer 27 capítulos para terminar. Y la voy a tener que hacer en 27 capítulos. ¡Oh! Bien. Y lo para coser. 6 de 10. Ya queda menos. No la ha pillado, tío, por un píxel. Por un no me jodas. Piel. 5 de 20. Vamos a este cofre. Y proseguimos. Venga, espérate, que se tienen que reunir. Son amigos de la infancia, tienen que venir los dos a saludarme. Venga, uno menos. Escorpión, Escorpión. No no me toques. No me toques. Por favor. Ahí estamos. Perfecto. 6 de 20, tiene buena pinta esto. Tú, 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 tú. Pero vamos, a ver, en general yo lo que es la expansión No me la, no me la espero rápida O sea Que había gente que decía, no, tío, porque esto va a ser Va a ser súper rápido Porque le van a poner un montonazo de Bueno, yo qué sé Yo la estoy viendo Pues la subida normal y habitual de Dragon Sun O sea, a rato rápida, a rápido, lenta, ya está Pero de momento las misiones Sigue siendo lo mismo, tío y eso sí, que me, eso sí que me da un poco de rabia, ¿no? Porque de momento no me han sorprendido con las misiones. Y aunque me decía gente, dice, pero, pero por, no esperes nada diferente. No, pues sí, sí, tengo que esperar algo diferente, tío. O sea, a ver, me refiero. Que, que, claro que hay que exigir que, que haya cosas diferentes. Estamos ante una expansión. Las expansiones siempre tienen que traer algo: algo que sorprenda al jugador, que le haga quedarse, ¿no? Entonces espero que esto de momento sea un espejismo y nunca mejor dicho, ya que el, ya que la expansión va de desierto, pues espero que esto sea un espejismo y que mejore, que mejore y que veamos veamos más cosas. Vamos a abrir estos dos cofres de aquí así ya de paso nos encargamos también de estos. Quizá la parte que más me está tocando los bolondrios es lo del tema de que haya de que haya tantos mobs en tan poco espacio. En un momento dado, como no te. Como no te andes muy avispado, te juntas con un pool del copón y medio. Eso, fuera. Y ahora te hay que hacen el respawn Súper rápido. No entiendo por qué tanta celeridad Y fijaos que llevo dos capítulos grabados. Dos capítulos grabados. 40 minutos más lo que llevo de este. Que llevo otros 20. Y llevo una barrita. Una mísera barrita. Espero que las misiones ahora den un huevazo de experiencia. Pero no sé por qué me da que no. Y del mismo modo también espero sinceramente que, que a alguien se le haya ocurrido pensar en el, en el nivelado para que no tengamos que subir esto a base de matar bichos. Porque como tenga que volver a subir el personaje matando bichos única y exclusivamente porque no haya misiones, me voy a cagar tan alto. Que, que en el cielo de YouTube no va a salir el sol en los próximos tres meses Aumento de los puntos de vida Vale, ok No me interesa ¿Y tú qué me das? Es un poco... Es un poco... Meh Pero bueno Ay. Vamos a seguir matando a los Saidakans estos Que de pronto han salido aquí un huevazo Porque sí Ahora. Mira, mira, mira. esto, mira esto respawn. El respawn infinito. Mira, por lo menos me voy a sacar aquí un par de estas. Pero bueno, chicos. ¿Queréis dejar de, de aparecerme debajo de los pies? Por favor. Pa parece ser que no. Hoy no es el día. Hoy es el día de aparecer en los pies. Daños aumentados son un 2,44. Bueno, se ha dicho que no estaba mal. Esta es la que no me ha gustado. 3,45. ya ves tu valor de armadura. Así si es que no quiero valor de armadura. Que está bien, que sí, que vale, que tal, que todo lo que tú quieras. Pero una vez que la tengas al 80%, valor de armadura, hasta donde sé, no se nota tampoco. O sea, hay gente que sí que se, eh, dice que se nota un huevo. Pero. Vamos, que yo tengo un 50. Pero que es que tampoco me interesa tener un mm, huevazo, ¿sabéis? De hecho, mirad, Le acabo de colocar esa gemita. Le he colocado una gema y me ha bajado el valor de armadura. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Lo tenía en un 53. Lo tenía en un 53, os lo prometo. Ah, bueno, porque es la reducción... Vale, vale. Se me acaban de caer los huevos al suelo, ¿sabéis? Porque digo, le meto una gema y de pronto me baja el valor de armadura. Vale, que es la reducción, no el porcentaje de valor de armadura, como tal. Ha sido como, ¿qué? ¿Qué ha pasado? <laughs> Venga, un poquito por aquí, otro poquito por acá. En general, los pulls, estos, ya os digo que están siendo relativamente, relativamente sencillos, ¿vale? Que nadie luego después... Porque luego después seguro que habrá gente que le esté costando un huevazo y estará diciendo, tío, pues esto es súper complicado. Y gente que estará diciendo, relativamente sencillo no, esto es más fácil que... que cagar. Que prácticamente como tengas ganas, sin empujar sale. Es posible. A ver, hilo para coser. Es súper útil el hilo para coser. Hay gente que lo llevan en el bolso. Y, y, y lo lleva por ahí porque se le rompen las cosas. Y le gusta llevar el, el hilo de coser, macho. Yo flipo con esas cosas, eh. Cuando te encuentras con gente que dice: Ay, madre mía, no tendrás. Y, y de pronto sacan el hilo de coser. Y dices: ¿En serio? ¿Llevabas hilo de coser ahí guardado? ¿De verdad? Venga, vamos a tirar esto. Me quedo con las sombreras. Uf, madre mía. Las sombreras estas es que va a ser toda base de valor de bloqueo y armadura. ¿No van a dar otra cosa? Venga. Ay, voy a acabar con toda la especie de los Saidakans. O Saidakans, o como les quieran decir. Serpientes que joden. Básicamente, así las llamo yo. Venga, otro por aquí. A ver si los puedo pillar. ¿Puedo? Puedo, sí señor. Maravilloso. Ahí estamos, ahí estamos. 15 de 20. Con un poquito más lo sacamos, ¿eh? Nos falta poco. Un poquito, solamente un poquito. No, no pido mucho, ¿eh? O sea, cinco pieles. Cinco pieles, porque el hilo de coser ya lo tenemos todo, así que eso está hecho. Is done. It. Nos podemos olvidar de Se dedicando si a los Saidakans. O Saidakans. O como coño se llame macho. Lo voy a decir todas las veces, pero es que como no sé cómo se dice, pues me rayo. A ver. Ahora no habrá ninguno, ¿sabes? Ahora que necesito que salgan... Madre de dios, vale. Como si no hubiera dicho nada. No, si siguen aquí, siguen aquí. Confirmamos. Al más puro estilo Willy Rex. Confirmamos Willy. Confirmamos. No, 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 no. Uf, madre mía, eso es un, un disparate ¿eh? de daño el que me he comido yo ahí. Otra gemita, sí señor, que la vamos a equipar directamente. ¿Por qué? Porque puedo. Porque tengo ranuras de sobra ahora mismo. Te mueras ya, hombre, es de la piel. Vale, ahí estamos. Venga, vamos allá. Eh, fuerza de bloqueo 0,03. Daños con... Tú, tú, tú. Eh, eh, eh. ¿Qué hacéis? Que os veo. Que me estáis atacando cuando no debéis. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. El pool infernal, ya está. Se lió. Pues esto es lo que os digo, o sea, no puede ser. A ver. Aumento de la velocidad. Uh, este está bien, eh. Claro que es un libro. Tócate los cojones. No está tan bien. Aumento de 12,60 y ta, ta, ta. Este no me interesa. Fuera. Es que necesito coger la gema esta. La voy a equipar por aquí, en cualquier sitio, yo que sé. Aquí mismo. A la razón del por qué sí. Atentamente. Vale. Desde luego el farmeo aquí va, va a ser bastante fino, ¿eh? Porque saliendo tantos Tantos mobs, si mantienen este nivel de dropeo, va a ser muy fino el, el sacar aquí las cosas. ¿Cuántas pilas nos quedan? Tiene que quedar una, ¿no? No, 20 de 20, ya está. Maravilloso. Maravilloso. He completado la dos pues. Bueno, ha sido menos horrorosa de lo que yo esperaba. La esperaba bastante más horrorosa, pero ahí un buen drop. Vamos a ir a la ciudad. Vamos a entregar. Si me dejan. Si me dejan. He dejado un montonazo de objetos, tío. Un montonazo. Me da rabia, pero. Oye, es lo que hay. Una barrita, llevamos nada más de vida, macho. De experiencia, que diga. Una barrita. Esto va a ser largo de pelotas. De Minion, ¿qué habéis descubierto? ¿Que su campamento está muy bien defendido? Eso es muy inusual. Es como si estuvieran ocultando algo. Uno protege las cosas que da valor, ¿no? No creo que sean capaces de desarrollar un vínculo emocional con nada, pero la vigilancia redoblada del campamento me da miedo. Si pudierais destruir sus tiendas, sus defensas se debilitarán por el momento. lo ruego, amigo mío. Esto es un poco una reedición del evento, ¿no? En el evento también tuvimos que hacer algo de esto ¿O es cosa mía? Me suena Vale, eh, llevo 27 minutos, lo voy a dejar por aquí No quiero que me salga un vídeo muy largo Y quiero que veamos poquito a poco la expansión Que tampoco... Aunque habrá gente que, que ya habrá terminado la expansión, seguro Porque frikis hay en todas partes eh, Yo prefiero verla poco a poco Y ir haciéndome mi juicio de valor sobre, sobre la expansión Que de momento no sale muy bien parada, eh Os lo digo ya, ya veremos a ver si más adelante cambia un poco mi, mi criterio, pero de momento no sale muy bien parada. Así que nada, iremos hablando. Chao, chao.